Oración a San Cayetano para conseguir dinero, fortuna y trabajo. Hoy te comparto con mucha devoción esta oración a San Cayetano, a quien se le conoce como el santo de la providencia. Son muchos los milagros que se le atribuyen, en especial el anciano que oró pidiéndole que intercediera ante Dios, ya que su pueblo moría de sed por falta de agua, y a modo de agradecimiento le dejó una espiga de trigo a los pies de su imagen. 3 días después, llovió tanto que la ciudad se inundó. Pidamos hoy a San Cayetano que interceda ante Dios por nuestras intenciones, a tal punto que nos inundemos de las bendiciones de Dios. Duda las veces que quieras, pero jamás te rindas en la búsqueda de lo que tanto sueñas. Nunca pares, nunca te rindas, nunca te conformes, hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. No te estoy diciendo que será fácil, te estoy diciendo que si te esfuerzas cada día más con empeño y con fe, valdrá la pena. La victoria, el éxito, el triunfo son la suma de pequeños esfuerzos que se repiten a diario. Nunca dejes de soñar, nunca dejes de luchar, nunca dejes de creer, porque solamente creyendo y confiando en Dios es que los sueños se hacen realidad. Es sosteniéndote de la mano de Dios que se triunfa en las batallas. Y cuando confiamos en el poder de Dios, surgen los milagros. Glorioso y bienaventurado San Cayetano, lleno de amor a Jesús sacramentado e inmensa confianza en Dios y su divina providencia. Tú que habitas cerca del Altísimo, lleva hasta Él mis súplicas y pídele misericordia. Tú que estás al lado de la Virgen María y el niño Jesús, a quienes tanto amaste y adoraste aquí en la tierra, ruégales por mis agobios laborales y económicos y consigue que me tiendan sus amorosas manos para que vea en breve solucionados mis problemas. Bendito y prodigioso San Cayetano, lleno de ardiente caridad hacia los más necesitados, hacia quienes sufren por falta de trabajo y dinero, y aclamado por todos como Padre de Providencia, porque socorres con grandes milagros a cuantos te invocan en sus penas y agobios. Hoy me acerco a ti, lleno de esperanza, pidiendo con humildad y confianza tu ayuda. Dame tu bendición para que pueda salir de esta difícil situación económica en la que me encuentro, de este problema, de este sufrimiento por el que estoy pasando. San Cayetano, por falta de un buen trabajo y de dinero, las deudas y pagos se acumulan y me veo lleno de desesperanza e intranquilidad. No puedo solucionar por mis medios tanta carencia. Por ello te suplico me auxilies, pues sé que tu dulce y valiosa mediación es siempre bien recibida en los cielos. En ti, santo de los necesitados, deposito mis esperanzas y deseos. Haz que pueda conseguir la estabilidad económica que en estos difíciles momentos tanto preciso. Obra un milagro en mi vida y alcánzame del cielo lo que tanto ansío. Pide con muchísima fe lo que quieres obtener.
San Cayetano, glorioso protector mío, siempre entregado, siempre generoso, consígueme que Dios Todopoderoso no aparte su rostro de mí ningún día de mi vida. Que el trabajo, la salud y la prosperidad lleguen a mi hogar cuanto antes. Haz que encuentre las puertas abiertas a mi paso, que mi vida se llene de sosiego y que obtenga cuanto antes lo que con fe he solicitado. San Cayetano, humilde de corazón, protégeme de los peligros del mundo, guíame para que ame a Dios de todo corazón y que por él ame a mis hermanos, y haz que siguiendo tu ejemplo practique más a menudo las buenas obras para conseguir la felicidad eterna que nos fue prometida. Así sea. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santificador por los siglos de los siglos. Amén. Se recomienda hacer esta oración por 3 días consecutivos para que por los méritos de la perseverancia podamos recibir lo que estamos solicitando a Dios por intercesión del Santo de la Providencia, San Cayetano. Deja
Muéstranos tus intenciones para orar por ti. Regálanos tu like. Suscríbete si no lo has hecho. Y ten presente que tú pones la fe y Dios pone el milagro.